El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, habló sobre la ampliación del Tren Maya, y dijo que ha trabajado en ese proyecto, en su tramo entre Cancún y Tulum desde hace año y medio. El mandatario expresó que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para obtener anteproyectos aprobados, autorizaciones e incluso de varias empresas interesadas, ya que es un plan viable en esquema de AP, Asociación Pública Privada. La edificación del Tren Maya fue presentada ante las autoridades del próximo gobierno federal, quien decidió ampliarlo e incluir a Yucatán. En ese sentido, Carlos Joaquín explicó, para el tramo Cancún-Tulum, se hará basado en un esquema de participación público-privada, algo similar a lo presentado por nosotros. Alistan las barreras para contener el sargazo. Carlos Joaquín, en 15 días deberán quedar instaladas en un amplio corredor costero que va desde Mahualenotompe Blanco, hasta Playa Mujeres en Isla Mujeres. Las barreras para contener el sargazo en el mar, aseveró Carlos Joaquín. Instalaremos 27 kilómetros de barreras antisargazo. Estas permiten el paso de la fauna marina y no generan daños al medio ambiente. Almohadilla juntos avanzamos. @semarnat_mx@macro_pic.twitter.com/4rvh2l4g. Carlos Joaquín, @CarlosJoaquín, August 16, 2018. Comentó que pese a no tener aún recursos federales, por un lado inició la instalación de las barreras para contener el sargazo en el mar, mientras por otro, se mantienen limpias las playas. Carlos Joaquín agregó que recibirán unas lanchas sargaceras que permitirán también recoger el sargazo dentro del mar, lo que entonces ayudará a la limpieza de las playas. Mencionó que no es una tarea sencilla porque no hay experiencia en este tema. Sin embargo, lo importante es realizar acciones que permitan tener las playas quintanarroenses limpias. En este sentido, señaló que siguen sin llegar los recursos federales, que el trabajo se hace con dinero del gobierno del estado. Durante 2 meses el gobernador ha liderado la estrategia de contención y recolecta de sargazo, en coordinación con los 3 niveles de gobierno y sociedad. Del 19 de junio a este 15 de agosto se ha recolectado un volumen total de 130.119 metros cúbicos. @carlosjoaquinpic.twitter.com/gz3if2ja. @semacro August 15, 2018. Con información de Noticaribe y Yucatán.com. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.